Si crees, creas. Permítete creer. Permítete crear. Tú eres capaz de hacerlo. Tú tienes el poder para creer en lo que desees y así crearlo. Cuando uno cree que es posible, el universo entero conspira para realizarlo. ¿Por qué? Porque el universo es creencia manifestada. Porque la creación en sí misma es una creencia manifestada. ¿Cuándo el universo nos apoya? Cuando estamos en sintonía con él. Estar en sintonía con el universo es estar en sintonía con uno mismo. Estar en sintonía con uno mismo es estar en sintonía con la creación. Finalmente, nosotros y el universo somos el gran sueño del creador. No olvides que todo lo que sueñes o imagines puede ser llevado a la realidad. ¿Cuál es el sueño que te gustaría soñar? Ser consciente de nuestro sueño es ser consciente de nuestro propósito. ¿Qué alimenta tu vida? ¿Qué circunstancias de la vida nutren tu sueño? ¿Estás realmente trabajando por él? Debemos hacer sonar nuestro despertador interior, para así poder despertar una nueva realidad. ¿De qué nos despertaría? De la mediocridad, de la ignorancia, de la esclavitud, de la insensatez, de la pesadilla del no puedo, no me lo merezco, tengo miedo, de la creencia de que no tenemos o no merecemos un propósito o un sueño. ¿A qué nos despertaría? A la equidad, a la unidad, a la experiencia grupal, al amor y a la prosperidad, a la belleza de la diversidad, a la sabiduría, a la conciencia, a la bondad, a la libertad, a la felicidad, a la paz, a la renovación, a la creación. Despierta entonces y toma conciencia de que la vida es soñar el sueño que desees y de que esto que desees es lo que vivirás. Recuerda que el poder de la manifestación subyace en la aceptación de la creencia. ¿Qué has elegido creer? ¿Qué has elegido crear? Sueña, imagina. Diseña tu futuro, constrúyelo, haz que la creación se engrandezca aún más en su evolución. Acércate a ti con atenta observación y conócete a ti mismo. Convoca al que espera por ti en el futuro e invítalo a sentarse a tu mesa. Agradécele primero su presencia con amor y respeto, luego disponte humilde a escucharte y aprender de ti mismo. Permítete explorar el futuro de la mano de tu propio corazón. Observa atentamente tu figura final y hazte merecedor de sus misterios. Agradece el presente, redime el pasado y regálate un futuro de paz. Convócate a ti mismo y asiste a tu propia transformación. La manifestación de la creencia construye la realidad creando. ¿Has observado el movimiento de las estrellas y los planetas? ¿Has escuchado tu canto interior, la voz que más amor contiene, la voz que siempre te ha acompañado? Esa es la voz de tu propio corazón. La voz del corazón humano es la voz de tu propia alma. La voz de tu propia alma es la voz de tu espíritu. La voz del corazón de la tierra es la voz del alma del mundo. La voz del alma del mundo es la voz del espíritu de la tierra. Escuchando la voz de nuestro propio corazón, la sabiduría del alma humana, oiremos también la voz del corazón de la tierra, la sabiduría del alma del mundo. Cuando el ser humano reconozca y concientice su alma, el alma del mundo quedará de manifiesto. Entonces el aura del espíritu de la tierra cubrirá como un manto a los reinos de la naturaleza con su luz y con su gracia. La humanidad habrá saneado la enorme brecha entre la evolución tecnológica y la evolución espiritual, dejando entrever el claro despertar de la conciencia social. La conciencia social habrá comprendido la necesaria interdependencia entre los reinos de la naturaleza, recomponiendo la trama de la evolución planetaria. La manifestación se ennoblecerá aún más y la creación habrá dado un paso más en la espiral ascendente de la evolución. Muchas gracias.